Good evening, students. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Okay, excellent. Ya en unos minutos iniciamos. Solo termino de arreglar unas cosas acá y ya iniciamos. Okay. Okay. Okay, students. Oh, I see. Good evening again. How are you? Good evening. Fine. Good evening, teacher. Fine. Fine. I am hungry. Oh, me too. Me too. I'm hungry. I need something to eat. Mm. A little snack. Yes, ah, okay. Ya recordamos el snack, ¿verdad? Okay. With a beer. Ah. Ya va a decir algo ya, Celis. Estoy callada y ustedes. Ahí la veo riendo. Estoy molestando. Ah. Okay. Queremos saber cómo se dice hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Today is Friday and the body knows it. Ahí empieza usted ahí. The body knows. The body knows it.
Okay. Sí, hoy es viernes. Thanks God, no hay clases para ustedes, ¿verdad? Ya mañana, pero yo sí tengo que dar clases mañana también, así que no me alegra mucho que sea viernes, porque mañana también es pesado. Yo a quien envidio es a Dennis porque está a la playa desde la noche. Ahí nos invita Rancho. Al otro lado del mundo, porque me vio. Sí, no, es que Denny ya se fue de vacaciones. Modo playa. Sí, modo playa activado ya. Ok, perfect. Vamos a ver qué recordamos un poco sobre lo que vimos ayer. A ver si así, de manera resumida un poco, qué fue lo que vimos en la clase de ayer. What do you remember? Hi, teacher. Hi. Estuvimos viendo los adverbios de frecuencia y la práctica nos ayudó, por ejemplo, always, usually, often, sometimes, never. Y... Ok. Y formar algunas oraciones con ellos. Ok, excelente. Muy bien. Formar oraciones con ellos, ¿verdad? Ok, excelente. Ahora, dijimos que había dos formas. Teníamos la primera, que era utilizar frequency adverb, o que también podíamos utilizar lo que era. No se ve, ok, aquí. Se me olvidó el nombre de los otros. Oh. Time expressions, ¿verdad? Ah, eso. Ok, time expressions. Ajá. Unos son time expression y los otros son frequency adverbs. ¿Verdad? Que fue lo que estuvimos viendo ayer, que yo podía decir, por ejemplo, I work every day, ¿verdad? Como time expression, o podía decir también de manera, utilizando frequency adverb, I work every day, ¿verdad? Okay, do you remember? Yes. Okay, muy bien. ¿Qué más recordamos sobre lo que vimos ayer? Estuvimos viendo las más daily routines. Daily routines, ¿verdad? Okay, vamos a ver así. Solo las daily routine. ¿Cuáles eran algunas de ellas las que teníamos? A take a shower. Take a shower, muy bien. Comb my hair. Comb my hair, muy bien. Take dinner. Have dinner. The breakfast. Have dinner, okay, breakfast, muy bien. Get dressed. Get dressed. Muy bien. Go to bed, play with friends. Okay. Y las combinaciones en tercera persona también. Ok, muy bien, excelente, muy bien. Good. Ok, entonces todo eso nos sirve a nosotros para poder utilizar lo que es simple present, el presente simple, que es que estamos utilizando, ¿verdad? Para poder hablar sobre acciones rutinarias que tenemos. Por ejemplo, todos tenemos que bañarnos, al menos que haya excepciones acá, que alguien diga I take a shower once a week, ¿verdad? Ya es ahí opcional, ¿verdad? Cuando el frío está bien frijol, dicen. Ok, muy bien. O si alguien, por ejemplo, dice I drink water once a month, por ejemplo, ¿verdad? Ok, it's up to you. Pero normalmente lo que hemos visto son cosas que siempre vamos a hacer. Todos se van a bañar, todos tienen que comer, todos tienen que dormir, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que tomar alcohol. Ah, no, perdón, esa no, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Ok. Y entonces, ese tipo de expresiones son las que nos ayudan a nosotros para poder hablar sobre daily routines. Ok, muy bien. Luego de eso, también vimos que están compuestos las daily routines por un verbo de acción y por un complemento, que yo le puedo agregar extra a ese complemento, ¿verdad? Pero es importante que cuando la utilicemos en tercera persona, yo tengo que aplicarle la regla, o sea, S, puedo agregarle ES
o le puedo agregar IES, ¿verdad? Dependiendo cuál sea el verbo que se esté utilizando. Ok, perfect, very nice. Luego también vamos ahora a trabajar con el libro, porque tenemos que trabajar en ciertas partes para terminar lo que es lo de esta unidad, para que ustedes también puedan completar las tareas que tienen que trabajar en la plataforma, porque de igual manera, esta es su segunda semana, así que van a tener, este fin de semana tienen que completar la última tarea de esta semana y un examen que tienen también ahí, un midterm, ¿verdad? Yes. Ok, excelente. Y okay. Ese tiene que estar finalizado hoy antes de las 12 de la noche. O sea que yo tengo que esperar. Si usted hasta las 11:59 me lo envió, hasta esa hora tengo que esperar porque yo tengo que entregar este reporte hoy mismo, ¿verdad? O por tarde mañana a las 8 de la mañana. Pero yo el problema es que ya mañana a las 8 de la mañana estoy dando clases. Entonces no voy a poder estar pasando sus notas a esa hora. Así que entonces usted tiene que ayudarme, colaborarme de esa manera, ¿verdad? ¿Ok? Sí, ¿verdad? Ok. Yo ya lo entregué. Ah, excelente, very nice. La copia. Ok, very nice. Voy a pasar asistencia para la clase de hoy. As soon as you listen your name, please tell me present, ¿ok? Ok. Ok, sí, okay. Wendy. Yo tengo una duda, ¿a dónde puedo descargar el libro? Ah, el libro. Uh-huh. Vaya, pero si no, denme permiso. Se lo voy a enviar ahorita por al grupo. En la plataforma está también. Ajá. Se lo voy a enviar ahorita al grupo. Ya la puse en el horno. Gracias. Ahorita voy a ir. Permíteme. Permítame. Solo pasan lista, ya voy. Ok, este es. Sí, este es. Ya se los envié. Ahí está. Thank you. Okay. Voy a la asistencia. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Okay. César Manfredi Cervellón Sánchez. Present. Okay. Denis Vladimir Vázquez Ramos. Present. Okay. Edgar Ademir Pineda Pineda. Present. Very good. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Present. Ok. Esmeralda Noemí López Artero. Esmeralda Noemí López Artero. Present. Ok. Esmeralda Yamilet Abarca Tobar. Present. Ok. Estefany Carolina Santa María Hernández. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present. Okay. Teacher, quería hacer una mención. En esta sesión voy a estar trabajando por si en algún momento no le logro contestar, puede que sea por eso, pero estaré pendiente. Ok, muy bien, perfecto. Ok, Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla. Present. Ok. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Present. Ok. Jorge Alberto Orellana Martínez. Present. Ok. José Daniel Juárez Balcáceres. José Daniel Juárez Balcáceres. Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Present. Ok. Mario Oswaldo Martínez Mejía. Present. Ok. Milton Antonio Rodríguez Murillo. Milton Antonio Rodríguez Murillo. Nelson David Tejada Martínez. Present. Ok. Roberto Carlos López Escobar. Present. Ok. Roxana Janet Hernández de López. Present. Ok. Wendy Elizabeth Calis Quintanilla. Present. Ok. José Moisés Díaz Quijano. Joel Moisés Díaz Quijano.
Present. Ok. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Melissa Esther Orellana Rivas. Present. Ok. ¿Alguien de los que no haya mencionado? Ok. Very nice. Perfect. Perfect. Ok. Ahora sí. Déjenme ver. Melissa Esther me dijo que venía de... Ok. Aquí lo voy a agregar ahorita. Uh-huh. Melissa Esther. Jocelyn. Jocelyn Violeta. Okay. Ahora sí. Me confirman si logran ver la pantalla, please. Yes. Yes, ¿verdad? Ok. La clase anterior hicimos lo que fue este ejercicio, ¿se recuerdan? Sí. Sí. Ok. Ahora entonces aquí tenemos lo que son las oraciones afirmativas y las oraciones negativas, ¿verdad? Ok. Aquí está fácil la estructura, miren. Tenemos terceras personas. Ya vimos las reglas y aquí, pues, en oración afirmativa no llevamos auxiliar, es por ello que el verbo sufre la modificación, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la S? Ok, y acá este verbo le hemos agregado IES, terminaba con Y, pero como llevaba una R antes, aplicamos la regla, ¿verdad? Miren, carry. Ok, aquí tenemos la siguiente, sends, también helps and talks. Ok, acá tenemos al otro lado lo que son las negativas. Con las negativas recordamos que no se utiliza, ¿verdad?, la modificación de verbos. ¿Por qué? Porque llevamos auxiliar, ¿verdad? Ok, entonces ya acá los verbos van en su forma base, no sufren ninguna alteración. Ok, independientemente del sujeto que se utilice, ¿verdad?, en oración negativa no llevamos esa modificación. Ok, very nice. Ahora vamos a trabajar entonces con lo que es completar estas oraciones que tenemos acá. Por ejemplo, aquí tenemos number one, number two, number three, number four. Y aquí le han puesto one, one, pero es five and six, ¿verdad? Uh-huh. Ok, tenemos que completar esas oraciones. Ahí tenemos unos verbos, ¿verdad? Que están en paréntesis. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, aquí tenemos, miren, estos verbos. Este not que me indica que es negativa. Estos verbos, los vamos a completar en la oración acorde al sujeto que tenemos ahí. ¿Ok? Como ya explicamos, ¿verdad?, cómo utilizarlo, entonces ahora creo que se nos va a hacer más fácil cómo poder aplicar este ejercicio, ¿verdad? Ok, ¿is it clear? Yes. Yes. Ok, lo voy a dejar ahí en la pantalla proyectada ahorita para que ustedes puedan completarlo. Les voy a dar chancecito que lo complementemos acá. Antes, que cuando ustedes vayan terminando, perdón, me van confirmando finish, ¿ok? Si tiene not, significa que la oración va a ser negativa. ¿Ok?
Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien ahí? Yeah. Finish. Ok, very nice. Teacher, se me apagó la computadora, por eso no estaba. Cuando usted dijo eso, no sé en qué están. Ah, ok. Aquí estamos con el completar esta parte que está acá en la pantalla. Esto. Ahí tiene unos verbos, solamente de agregárselos. Ah, ok. Thank you. Hola. Finish. Amy and Terrence. Hey. Okay, vamos a revisar. Vamos a ver number. Vamos a ver con la number one. ¿Cómo sería? He orders everything in the office. He orders, ¿verdad? Hay que entonar la S. He orders. Okay, he orders everything in the office. Muy bien. Number two. Amy and Teresa, they ask us. Okay, Amy and Teresa. They ask. No, ask. Ask. ¿Sí? Ask. For the signature every day. Así. Every free day. Así, ¿eh? Sin ese. Yes. Okay. Perfect, ¿verdad? Ok, sería Amy and Teresa. Cuando decimos Amy and Teresa, estamos reemplazando al sujeto. They. Ok, lo estamos reemplazando, ¿verdad? Es por eso que ya cuando decimos Amy and Teresa, es lo mismo como que digamos they. Ya no es necesario escribir el they, ¿verdad? Sí. Ok, y el verbo no sufre modificación porque como estamos hablando del sujeto they, ya no hay problema, ¿verdad? Entonces el verbo va en su forma base. Ok, vamos a ver con number three. ¿Qué tenemos en number three? Helen dance. Dancing. Dance. Helen.
The past of weekend. Helen Dunst called the design department of weekend. Helen Dunst. ¿Así? Doesn't. Okay. Helen doesn't call, ¿verdad? Doesn't call. Helen doesn't call the design department on weekends. Muy bien, excellent. Vamos con number four. She cleans. She cleans, ¿verdad? She cleans our desks in the mornings. Okay, perfect. Vamos a number one que tiene aquí, pero que en realidad es number five, ¿verdad? Right. Right. I write a list with the things we need at 9 a.m. Muy bien, excellent. Number six. Mario Dunstan keeps a record on the merchandise he's buys. Doesn't keep or keeps? Keeps. Sin S, ¿verdad? Porque ya llevamos el auxiliar. Entonces el auxiliar nos hace la función, entonces el verbo tiene que ir en su forma base, ¿verdad? Yes. Okay. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Aquí sí lleva ese, buys, ¿verdad? Okay, perfect, very nice. Vamos a ver, repeat after me. He orders everything in the office. He orders everything in the office. Okay. Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Okay. Helen doesn't call the design department on weekends. Okay, number four. She cleans our desks in the mornings. She cleans our desks in the morning. Okay, excellent. La siguiente. I write a list of the things we need at 9 a.m. I write a list with the name at 9 a.m. Okay. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Okay, perfect. Vamos abajo, vamos a ir acá. Okay. Acá tenemos este cuadro, ¿verdad? Si logramos ver este cuadro, aquí tenemos algunas cosas que Oneida y Nelly hacen. Y abajo tenemos las que ellos no hacen, ¿verdad? And Nelly Pineda. Aquí tenemos lo que Ricardo y Max Pinto hacen y tenemos lo que también no hacen, ¿verdad? No hacen. Ok. Entonces, vamos a ir a trabajar entre ustedes este cuadro, ¿verdad? Y vamos a contestar estas preguntas que tenemos acá. Nos vamos a ir a trabajar en parejas, ¿ok? Ok. Perfect. Okay. Y luego vamos, como esto también ya lo vimos, ¿se recuerdan que vimos las respuestas cortas? Yes. Ok. Entonces nos vamos a ir a trabajar también en ordenar acá estas preguntas, porque aquí ya tenemos algunas partes, pero nos hace falta algo. Ustedes lo tienen que identificar qué es lo que nos hace falta. Y acá la vamos a contestar de manera corta. ¿Ok? Ok. Ok. Y, no, después se viene para explicar la otra parte. Ok, very nice. Vamos ahorita a hacer los grupos. Me dijo Giovanni que no iba a estar ahorita pendiente, ¿verdad? Por lo que estaba trabajando. Creo que también me dijo lo mismo Melissa Esther, ¿verdad?
Solo estoy colocándolo para que no se quede nadie sin alguien que no esté activo, ¿verdad? Para ordenarlo bien. Deme unos segundos. Ok, teacher. Ok, hoy sí. Ahí vamos. Cualquier cosa ustedes me mandan a solicitar que llegue a su sala para poder auxiliarse de algún problema, ¿ok? Ok. Ok. ¿Qué página del libro era, teacher? Hola. ¿Qué página del libro es? Es la, bueno, van a iniciar con la 23 y luego con la 24. 23 y 24, ya la encontré. Ok. Gracias. Comparto pantalla. Por favor. Ya voy. Teníamos que ordenar, ¿verdad? Y poner la respuesta con tú. La respuesta, ajá. La respuesta es para teacher. Sí. Si es do o don. Tienen que chequear. Que se vea escrita. No, la información que está arriba. Uh-huh. Por ejemplo, ahí está un cuadro que está en verde y otro que está en anaranjado. Uh-huh. El primero es de Nelly Pineda y Max y Oneida. Entonces, uh-huh, lo que está en verde que dice do es lo que ellos hacen. Ajá, y lo que está en anaranjado es lo que no hacen. Uh-huh. Ahora, luego les van a hacer preguntas y ustedes tienen que corroborar, ¿verdad? Si la pregunta que le están haciendo tienen que contestarla de manera afirmativa o de manera negativa, acorde uh-huh al cuadro. Uh-huh. Lo que hace Oneida y Nelly. Yes. Crean software,
preparan computadoras. Uy. Instalan antivirus. Vaya, Neida, tienen antivirus. Ya, Neida, Nelly. Realmente solo los instalan, pero. Pero los venden. Pero dice ser browser. Ah, hola, teacher. Ajá, ¿cómo estamos? Aquí, descifrando. Yo, Neida, Nelly, self-antivirus. Ajá, pero es que. Creo que esta sería, porque es, habla de instalar los programas, entonces me imagino de que No, ellos no lo venden. ¿Cómo vamos acá, mister? Hola, hola. Sí, Joel anda en Conster, entonces él no puede participar. Así que ahorita solo lo estoy haciendo. Ok, muy bien. Si quiere, lo que puedo hacer es que lo agrego con alguien más. No sé, ahí como guste, no hay problema. Porque sí, también así compartiendo ideas, pues. Podemos salir con cero errores, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces ahorita le voy a agregar con alguien más. Ok. Hola, hola, compañeras. Ahora me han unido con ustedes. ¿En qué puedo ayudarles? ¿Cómo vamos? Ay, por favor. Supuestamente aquí lo que tenemos que hacer es poner la 1. Supuestamente Oneida sí trabaja con software, pero Nelly no. No, te explico. Dice Oneida Chicas y Nelly Pineda. Ah. Lo que está en azul significa lo que hacen ambas. Y lo que está en anaranjado es lo que no hacen ambas. Entonces, La primera dice, Junaida and Nelly works with software. Tú revisas el azul o el anaranjado, entonces dice que sí lo hacen. Create. Create. Entonces, si tú te vas abajo de la presentación, bueno, donde nos ponen, ¿sí? Prácticamente te han dado la respuesta. Y abajo tú puedes dar las respuestas cortas o respuestas largas. La respuesta corta sería, yes, they do work with software. Eso sería una de las respuestas a donde yo he detectado. Como la pregunta. Ajá. Ajá, sería, do you work company? Y tenemos que hacer la respuesta. Sí. Sería, yes, I do. Yes, I do. O no, I don't. Cualquiera de las dos. Pero es que ahí está el yes. Ah, ahí está la respuesta, ¿verdad? Ajá. Sería yes, entonces. Yes, I do. Y la otra. Ahí sería. Check the product. La tercera persona, no, pero unas preguntas me importaban. Es de ahí. Pero sí. El auxiliar. Por eso es do. Do they. Ajá. Do they
Check the product. No, no. Teacher, necesitamos de su ayuda, no lo entiendo. Hola, sí. Hola. Tengo una duda para responder. Por ejemplo, acá dice Oneila, Nelly trabajan instalando, creo que es with software, ¿verdad? Que trabajan con softwares. Ajá. Ajá. Entonces. Ahí están preguntando que si Nelly y Oneida trabajan con software. Ajá. Ahora ustedes lo que van a ver acá en el cuadro es si. Si lo hace o no, y nosotros vamos a responder yes o. Correcto. Ahí dependiendo de lo que ustedes tengan en el cuadro, ustedes ajá. van a saber si es que trabaja con software o no, porque lo que está en azul es lo que hacen y lo que está en anaranjado es lo que ajá, no. Ajá, es lo que no hacen, ajá. Entonces la respuesta nosotros vamos a poner, por ejemplo, yes, si ellas trabajan. Sí, pero ¿cuál sería la forma corta de utilizar esto? ¿Se recuerdan que vimos la forma corta? Ajá. Ajá, ¿cuál era? Es... Okay. Oneida y Nelly, ¿qué sujeto representan? They. Ah, ok. ¿Cuál es el auxiliar que tienen ahí en la pregunta? Do. Entonces sería, si fuera afirmativo, sería yes. I do. No. ¿Cuál es el sujeto? Porque le están preguntando por Oneida y Nelly. No le están preguntando por... Ajá, ajá. Entonces, ¿cuál sería? Usted me acaba de decir el sujeto hace un momento. Work. No, el sujeto, usted me lo dijo hace un momento. Ah, they. Ah, entonces sería yes, they. ¿Cuál es el auxiliar que está ahí? Do. Ah, yes, they do. Y si fuera negativa sería no. No. They. They. Don't. They don't. Muy bien, excellent. They don't. Okay. Thank you. Okay, very nice. Ah, pero estamos haciendo mal. Jonathan, que su compañero se retiró. ¿Qué pasó? Sí, solo estaba de oyente supuestamente, entonces no. Se salió. Creo que está trabajando, no lo sé. Ok. Sí, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a agregar en otro grupo. Ok, perfecto. Gracias. Ok, very nice. They write reports. They write reports. Write reports. Reports. En plural, ¿verdad? Reports. Reports. Reportes. Mm-hmm. La FAI sería, pero ahí le han puesto 4. 4. Hay 3-4 ahí. Ajá, pues sería la number 5. Ah, number 5. Do Ricardo and Max repair computers? No, they aren't. They aren't those. Ahí sería, no, they aren't. No, they aren't. Oh, no, ajá. Por aquí tenía una denominación. Keep track. Ok, ¿cuál es el auxiliar que les están utilizando en la pregunta ahí?
El do. Do. Well, sería does. Ok, do, ¿verdad? Muy bien. Ajá. Si voy a responder de forma corta, ok, entonces, ¿cómo puedo responder yo? ¿Con qué auxiliar tengo que responder? Aren't don't. ¿Están seguros? No, they no doesn't. Estoy seguro. They doesn't. They. Ok, they es el sujeto, ¿verdad? Ajá, ellos. Ok. They. Y el auxiliar que están preguntándoles ahí, ¿cuál es? El do. Do. Entonces, con el auxiliar que tendrían que responder es con el que les preguntan, ¿verdad? They doesn't. They, no. They, no. They does not. Le están preguntando con do. Sí. Entonces, tengo que responder con... They do not. Ajá, muy bien. Si fuera negativa, de manera corta, ¿va? Uh-huh. Y si fuera afirmativa, sería... Yes, they do. Yes, they do. Ok, muy bien, excelente. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué el auxiliar ahí es do y no does? Porque está hablando de dos personas, de Nelly, de Oneida y Nelly. Mm-hmm. Entonces ya se convierten en sujeto they. Mm-hmm. Si solo dijera Oneida, entonces ahí sí, porque sería she. Pero como mm-hmm. dice Oneida y Nellis, ya se convierten en dos personas, ya son they. Uh-huh. Entonces hay que corregir las otras. Sí. Okay. Okay. Thank you. Bye. Ricardo y Max, ¿reparan computadoras? ¿Reparan? No reparan, ¿verdad? Sí. No. ¿A quién? No, 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 no. Las chicas, sí. Ella sí, en la 4 de SDHS. La 4 pregunta si Ricardo y Max reparan computadoras. No. They doesn't también. Sí. La encontraste tú, un nombre sangrando o golpeada por piedra. Y si Oneida instala programas, sí, ella sí. Yes. Deidas. Maybe. Number four. Number five. Number four. Number five. Eso del dos me confunde con el Aren. Ok. ¿En qué parte se confunde? Se confunde, Esmeralda. En todo. ¿Por qué en todo? No sé, confundo los términos, por ejemplo, el aren't o y el don't. No okay. sé cuándo escribirlo, el doesn't y el aren't. Ok, cuando utilizamos el do uh-huh. o el does, uh-huh. son cuando utilizamos verbos de acción en una oración. Okay. Uh-huh. Cuando utilizamos el are, el am o el is, uh-huh. que son el verbo to be, los utilizamos cuando hacemos oraciones directamente con el verbo to be. Ya. Ahora sí. Ok, muy bien, excelente. Gracias. Welcome. Ok. Entonces, sí, entonces. Das. Ok. Next. Ok. En esta pregunta, ¿qué sujeto le, qué auxiliar están preguntando? ¿Con qué auxiliar están preguntando? Perdón. Con do. Do. Con do. Ok. ¿Qué sujetos son los que están ahí? En algunas de las preguntas. They. They, ¿verdad? Ok. Entonces están siendo reemplazados por Oneida y por Nelly, ¿verdad? Correcto. Ok. Entonces, si me preguntan con do, ¿con qué sujeto tengo que responder yo? Con do.
Ah, ok. Entonces, ¿por qué dicen que la van a poner dos? Sí, es que yo también creo que existe también una ley que si empieza, si la pregunta empieza con do, voy a responder con do. Pues, y también la, el análisis, ¿verdad? Que están hablando de ellos, o sea, que están en tercera persona. Sí, ok. Es tercera persona, pero plural. Ajá. De ella es tercera persona, pero plural. Entonces, si, si quieren utilizar does, tendría que ser cuando le estén preguntando ya sea solo por Oneida o solo por Nelis, o que le estén preguntando solo por Ricardo. Entonces sería se do, yes they do. ¿Hola? ¿Cómo sería se yes they do, perdón. ¿Cómo se escribe they en tercera persona, en plural? They. They. Ajá, está hablando de ellos. Ajá, T-H-E-Y. E-Y. Igual, o que sea en plural. Yes, es que sí, ellos siempre van a ser plurales. Tercera persona siempre va a ser plural el they. Los que son tercera persona singular son el he, she, el she y el it. Y el it. Porque, por entonces, ejemplo, ajá. Perdón, teacher. Entonces, cuando en este caso es they tercer plural, no, el dos solo se ocupa cuando es she, he o it. Sí, cuando es tercera persona, singular. Ajá, ok. Entonces en este caso sería, en vez del dos, tiene que ser do. Correcto. They do. Correcto. Ah, ok. Ya entendí. Ok, ¿alguna otra pregunta? No. Ok, very nice. Thank you. Okay, welcome. Y el negativo, perdón, el negativo sería don't. Correcto. Okay. Yo la veo bien. Ajá, es que ahí adentro con un poco de confusión con sí. Eso. Pues según digamos las respuestas cortas, así sería. Yes, they do. No, they don't. No, they don't. Yo la veo bien. Bueno, te la voy a mandar actualizada. Ok. Ah, hola, teacher. Hola, hola. Hola, hola. Vea que ahí están correctas. Vaya, vamos a ver. Permítame mover acá. Están en la parte de las... Do Oneida work? Yes, they do work with software. No, they don't sell antivirus. No, they don't. Quiero ver dónde está. Esa. Ok, muy bien. Ok. Solo debemos recordar, ¿se recuerdan que les di la estructura para oración afirmativa? Uh-huh. ¿Se recuerdan? Uh-huh. Quiero ver. Busquen en el cuaderno, ¿se recuerdan que les di la estructura cuando fue la, creo que la primera clase que les di? Sí, la primera, creo, la segunda, no recuerdo exactamente. La estructura para oración afirmativa. Es el verbo, el auxiliar. Para la oración afirmativa. Uh-huh. Uh-huh. El auxiliar. No, inicia primero con algo más antes que el auxiliar. Vale, se la voy a dictar. Se inicia con el sujeto. Ajá. El verbo. El verbo. Y el complemento. Sí, ajá. Ok. Vean la primera respuesta, en la número uno, si tienen ese orden. Tienen el de y ya como sujeto, ¿verdad? Ajá. Ok, luego tienen el auxiliar y la oración auxiliar. Afirmativa no lleva auxiliar. Ajá. Entonces, ¿cuál tendríamos yes, que eliminar? Yes, they ahí? Work. Ah, ok, yes, they work.
Ajá, muy yes, bien, work, excelente. With software. No, work está bien. El que tiene que no, está bien, es el do. Es eliminar el do. Uh-huh. Sí, porque les están preguntando por el verbo work en la pregunta. Uh-huh. Do Oneida y Nelly work, dice ahí. ¿Verdad? Ok, ya en la negativa sí llevamos a auxiliar, porque uh-huh, tenemos que negar, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí para negar, sabía. Sí, para negar utilizamos sujeto, uh-huh, auxiliar, el not, uh-huh, el verbo y el complemento. Ahí estamos bien. Ah, igual, igual está en la tercera. Yes. Ahí sería eliminar do. Ajá. Here they write reports. Igual. Ok, muy bien. Vaya. Ahora, esas son las formas completas. Ajá. ¿Verdad? Yes. Cuando son las formas cortas, solamente decimos yes, utilizamos el sujeto con el que me están preguntando y el auxiliar. Uh-huh. Yes, they do. Ajá. Y si fuera negativo sería no. Yes, no, they don't. Ah, okay, muy bien, excellent. Okay. Okay, perfect. Hoy sí, ¿verdad? Clear. Sí, sí, clear. Good. Claro, como el café. Clear with a coffee. Clear like chocolate. Clear. Como agua de ruda. Design the logo. Design the logo. Esa no sé, esa tengo duda. Milena, Pablo. But, just they. Do. Ajá. Uh-huh. Es they. Porque son otras uh-huh personas, no estamos hablando de nuestro grupo. Es they. Yes, they do. Uh-huh. Yes, they do. Yes, they do. Design logic. Ajá. Si quieres largo o corto. Ahí le ponemos. Ajá. They do design the logo. Creo que hasta ahí sería, ¿verdad? Porque las seis, no. De ahí regresaría. De ahí regresemos. Uh-huh. Gracias uh-huh por ayudarnos. Nos ayudó mucho. Sí, muchas gracias. Ojalá que salgamos bien. Así. Eso es lo principal. Pues sí, si no, ni modo. Siempre se aprende de los errores. Y eso es importante. Estamos, eso sí. Ah, porque para aprender estamos. Pues. Pero gracias. Va. Uh-huh. Ya saben, cortas o largas, ahí dependiendo cómo. Si es corta, solo yes, they do. Y para hacerla larga, ya solo se agrega lo que. Milena. En Pablo. En Pablo design logo. Ok, do Milena en Pablo design logo. Do. Milena. Similar a la que estamos viendo de Ricardo y Max, sería do ajá Milena. En Pablo design. Design logo. Yes, they do. Yes, they do. De la sala. Yes. Sí, bueno, nosotros ya más o menos terminamos, pero usted dijo que teníamos que regresar, o usted nos va a regresar. Yo los voy a regresar a todos de una vez, ya solo estoy asegurándome que todos estén por terminar. Ah, va, perfecto, gracias. Ok. Ah, pues esperemos, ahí.
Okay, do you all finish? ¿Todos terminaron? Yes, we're finished. Okay, very nice. Hola, teacher. Hola, hola. Vamos a ver acá si logran ver la pantalla. Me confirman. Sí, ¿verdad? Yes. Okay, vamos a esta parte de acá. Yes. Tenemos la primera pregunta. Do Oneida and Nelly work with software? ¿Cuál sería la respuesta? Yes. Yes, do they do work with software? Ok, vamos a ver, vamos acá a escribir. Lo voy a escribir aquí abajo por el espacio. Si fuera de la forma completa sería... Yes. Yes. They do work. Ajá. With. Uh-huh. With software. Softwares. Ok. ¿Qué dice la regla para las oraciones afirmativas con el simple present? ¿Se recuerdan que les di la regla? La estructura, mejor dicho. La estructura, no usamos, creo que el do. Ok. ¿El resto? No anotaron. They work. Ajá, they ¿verdad? Work. Sería, eliminamos el do. ¿Por qué? Porque en la oración afirmativa no llevamos auxiliar, sino que solo la llevamos en la negativa, ¿verdad? Negativa. Negativa. Ok, entonces sería yes, they, y luego utilizo el verbo que está haciendo, ¿verdad? El verbo central de la oración, que es work. Porque le preguntan que si Oneida y Nelly trabajan con softwares, ¿verdad? Entonces el verbo central acá es work. Ok, yes, they work with softwares. Muy bien. Si fuera de manera corta, ¿cómo la contestaría? Yes, they do. Yes, y ahí sí, utilizo, perdón. Utilizo el sujeto y el auxiliar con el que me están preguntando. Y digo, yes, they do.
Okay. Is it clear? Okay. Yes. Yes. Okay, very nice. Vamos a ver. Ahora vamos con la number two. Vamos a ver si tenemos number two. Do Oneida y Nelly sell antivirus? No, I don't. Yes. Yes. No, they don't. No, they don't. Sell no, they don't. ¿Cómo que no? Este, ahí hay un problema existencial, fíjese. Porque aquel que instala antivirus también lo vende. O sea, no podría instalar antivirus si no los pudiera vender. Igual, abajo dice Shell Computer Programs. Sell Computer Programs. Con todo respeto, ajá, con todo respeto, el antivirus es un programa. Entonces, sí venden programa. Entonces, como que ahí hay una controversia. Y le digo como vendedor, porque yo soy vendedor de... He sido vendedor de eso. Bueno, pues... Ok, muy bien. Está hablando de Stein. Es que un vendedor, si no conoce el producto, o no lo sabe manejar, o no lo sabe... Entonces, no, si no sabe instalar, no lo puede vender. Okay. O sea, hay un problema existencial con eso. Al menos que sea el que recibe el pago nada más, ¿verdad? Yo lo vendo, pero... Ah, el cajero. Ah, ok. Wendy dice que lo vende, pero no lo instala. Ahí depende del contexto. Ah, ok. Ella es la encargada de generar la venta nada más, ¿verdad? Lo vendo, hago los contratos, firma, recibo mi pago y hay técnicos que instalan. Ah, ok. Okay. Eso es lo que yo le decía a él. Hay unos que instalan. Hay unos que venden. Ah, pues entonces eso es ser un despachador, no un vendedor. Eso es ser un despachador, no un vendedor. Un vendedor debe de ser. Vendió el programa, que no le instaló. El vendedor se encarga de vender, no vender. Very nice, ok. Ok, está bien. Ya ves, ya nos hizo un problema existencial. En este caso, ¿verdad? Como estamos hablando, ya esto está basado a empresas, ¿verdad? Empresas grandes. Okay. Entonces, digamos que hay ciertas unidades en las que se encarga de una cosa, otros de otra y otros de otra, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos Claro. Cuando usted habla Claro por una instalación, usted habla al call center. Sí. Usted le pone toda la queja y que no sé qué, y el call center solamente recibe la queja y le da algunas pequeñas generalidades que le han explicado a él. Pero cuando ya algo está difícil, lo que hace es mandarle un técnico. Así es. Ajá, entonces. Los cuales nunca vienen. Ajá, entonces digamos que usted compra el software en la tienda, pero hay otro que es el que se lo va a instalar. O, exacto. Ajá, entonces, pero esto va basado en tiendas grandes. Pero aquí la idea central es utilizar correctamente el tiempo. Ok, la pregunta es, ¿do Oneida y Nelly sell antivirus? Sería entonces... No, they don't. No, they don't. ¿Verdad? Cuando hablamos de Oneida y Nelly, estamos hablando del sujeto. They, ¿verdad? Entonces, si me preguntan, ¿do Oneida y Nelly? Yo digo, al responder, no, they don't. No, they don't. O si fuera de manera completa, no, they don't sell antivirus. Excelente, muy bien. Ahora, digamos que la contestamos afirmativamente, Jorge. ¿Cómo sería afirmativamente? Ahorita, espéreme. Ah, yo. Yes. Yes. Vamos, Jorge, defiéndase. La número dos. La número dos, ¿verdad? Responderla afirmativamente. Yes. Sí, sería yes, they sell the antivirus. They sell, sell. Sell, uh-huh. Sell. 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 Antivirus. 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 Okay. Coronavirus. Coronavirus. Por eso ustedes decían coronavirus, decían los americanos. Yes. La okay. Cardi B. Aquí nosotros el COVID, decíamos nada más. Así es, más corta. Incluso ya le habíamos pasado nosotros a decir el coralillo. Ya ni decíamos
coronavirus, ni decíamos COVID, sino que el coralío decíamos ya. Covicito, covicito decía. Ajá, ok. Vamos con number three. Do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't get money from sales. Okay, la forma corta sería no, they don't. They don't. Y la forma completa, no. They don't get money from sales. Okay, muy bien, excellent, very nice. Vamos con number four. Do Ricardo and Max write reports? Yes, they write reports. Yes, they do. Or yes, they write reports. Very nice. Vamos con la siguiente number four, pero que sería number five, ¿verdad? Yes. Le gusta el número cuatro. Do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. Okay, very nice. No, they don't. Oh, no, they don't repair computers, ¿verdad? Yes. Okay. Vamos con number four, que sería number six, ¿verdad? Six. Okay. Six. Do Neda and Nelly install programs? Yes, they do. They do. Yes, they do. Okay, very nice. Perfect. Mm. Estamos claritos, ¿verdad? Yes. Okay. Y aquí tenemos la forma de cómo contestar. Si en este caso me preguntan con I, yo respondo, ¿verdad? Yes, I do. Ok, muy bien. Pero hay una cosa. Cuando usted pregunta, por ejemplo, con you, la respuesta va a ser con... I. Y en algunos casos, cuando usted pregunte con I, la respuesta va a ser con... You. Ok. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, students, do I look tired? Estudiantes, ¿verdad? Estudiantes, ¿me veo cansado? Yes. Do I look? ¿Y ustedes me contestan, yes. You look tired. Ah, ok. Tired. Pregunto con I, pero responden con... You. Okay. Muy bien, fue una indirecta bien directa. Ok, very nice. Todos con una cara de cansancio. Esperando que le dijeran, no, se ve fresco como la lechuga. No. Yo esperando que ustedes me motivaran, me dijeran, no, teacher, para nada. ¿Va? Hoy es viernes. Así con las de mapache que tengo yo. Y yo creyendo que estoy poniendo mi mejor pose, pero ya vi que no. Viernesito y el cuerpecito ya lo siente y lo sabe. Ay, no, si es que por eso es que se aflige, porque mañana todo el día. No, hombre, tengo que trabajar. No. Bueno, mi compañera Roxana se toca todo el día, lo siento. Por acuerde. Pues sí, imagínense que de 7 a 5 y media, pero yo tengo que irme de acá a las 5. Sí. Ok, hay razón, creo que me canso más de pensar en que tengo que ir mañana que en lo que en realidad ando cansado. El tráfico le estresa más a una. Yes. Ok, vamos a ver ahora con las preguntas. Number one. Yo así la hice, no sé si está bien, teacher. Do you work in the company? Muy bien, excellent. Do you work in the company? Ajá. Okay, muy bien. Yes, I do. Yes, I do. Okay, muy bien. ¿Alguien más la hizo diferente? Yes. Okay. Do you work in a company? Do you work in a company? Okay. Yes, I do. Okay. ¿Alguien más la hizo diferente? No. Okay. Okay. Vamos con la number two. Do they check the product? Do they check the product? Muy bien. No, they don't. No, they don't. Okay. ¿Alguien más la hizo diferente? No. Okay. Ahí pudiéramos haber hecho también, por ejemplo, do they check the new product? ¿Verdad? Yeah. Okay. Vamos con el number three.
Ajá. Do we listen or customer? Okay. Cuando utilizamos el listen y va dirigido hacia alguien, utilizamos el to. Oh. Ajá. Por ejemplo, do you listen to customers? Es que le está diciendo, ¿escuchas a los clientes? Por ejemplo, cuando decimos listen to music, escuchar la música. Si yo le digo, por ejemplo, listen to me, please. Escúchenme a mí, por favor. Okay. Entonces sería. Yes. Do we listen to customers? Do we listen to customers? Yes, we do, ¿verdad? We do. Yes, we do. Okay, excellent. Vamos con la siguiente. Do I buy a new material? Do I buy new material? Yes, I do. No. No, I don't. I don't. No, you don't, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy preguntando con I. Sí. Ok, muy bien. Solo es el sujeto ahí. Muy bien, excellent. Vamos a number five. Yo, Milena y Pablo logos. Yes, they do. Ok, ¿do Milena y Pablo design the logo o a logo? Cualquiera de las dos, ¿verdad? Yes. Yes, they do. They do. Excellent. Muy bien. Yes. No hay preguntas hasta acá, ¿verdad? Yes, I have a question. Yeah, tell me. You can repeat the answer to number four. Number four. No, you don't. No, you don't. You don't. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. De ahí no hay question, ¿verdad? Clarito. Clarito, yes. Como la horchata. Clarito. ¿Como la horchata o como el tamarindo? Como la horchata. Las dos cosas. Las dos cosas combinadas. Las dos cosas. O clarito. Como... Claro, como el alcohol, dice. Ay, hoy ya volvió otra vez. No, nosotras somos sanas. No. Claro, como el... Puro no. Como el trago, dice. Puro como el traje. Ok, very nice. Ok. Toda mientras más porcentaje, mejor dice. O el otro. Ok. Vamos ahora. ¿Qué esa cuando la beso no reniega? Ay, no. Ok. Vamos ahora acá a tener una actividad. Este libro está diseñado para trabajarlo de manera presencial, ¿verdad? Porque esta actividad es con cinco compañeros, ¿verdad? Cuatro, ¿verdad? Aparte de mí, o sea, pero son cinco por todos. El problema es que acá no puedo dejarlo cinco porque van a perder mucho el tiempo en estar hablando solo uno, luego los otros escuchando. Mejor lo voy a mandar en parejas, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Por ejemplo, digamos que yo trabajo con Wendy, por ejemplo. Ok, Wendy acá me va a preguntar a mí, ¿verdad? Sobre el nombre de algún familiar mío. Yo digo, por ejemplo, el nombre de mi mamá acá. Nombre de mi mamá. Wendy lo que quiere es que yo le dé una daily activity que mi mamá hace. Y aquí escribo, ¿verdad? Ok, entonces Wendy va a escribir el nombre de mi mamá acá en number one y la actividad que hace mi mamá. Ya en tercera persona, ¿verdad? Luego me va a preguntar por otro. Puedo poner aquí a mi hermano y aquí una daily activity. Puedo poner aquí a mi esposa. Aquí voy a poner la actividad de mi esposa. Puedo poner aquí a mi esposo, la actividad de mi esposo. Puedo poner aquí a mi amigo, la actividad de mi amigo. Puedo poner al primo, la actividad del primo. La prima, la actividad del primo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ok, para que tengamos más chance de practicar. Ok, pero... es
que si yo trabajo con Wendy, yo voy a llenar la información en mi cuaderno, la información que Wendy me dé, ¿verdad? Ah, de sus familiares. Y Wendy va a llenar la información de los familiares que yo le voy a dar a ella. ¿Y si quieren? ¿Yes? Yes. Ok, entonces acá ya vamos a trabajar con oraciones afirmativas en terceras personas. Ok. Ok, very nice. Y luego vamos a venir, vamos a chequear esto. Por ejemplo, ¿se recuerdan que ya vimos las terceras personas, verdad? Ahora acá sí está, miren, terceras personas, ¿ve? Ya me preguntan con does. Does. Ajá. Entonces, aquí tengo la forma corta de responder afirmativa y la forma completa. Negativa. No. Negativa, perdón. Ahora, entonces, aparte de esta actividad, vamos a crear acá lo que es las preguntas para esta respuesta que tenemos acá. ¿Ya se fijaron? Yes. Aquí yes. Están las respuestas, pero yo tengo que crear la pregunta en base a esta respuesta. Okay. Very nice. Entonces vamos a irnos con esta actividad. Y luego, para que sea más dinámica, lo que ustedes van a hacer es practicar esa daily routine que tienen acá, convertirla en pregunta de esta manera. Por ejemplo, digamos que yo acá, Nelly, me da la actividad, por ejemplo, de su hermana, por ejemplo, que se llama Lorena. Un ejemplo, ¿verdad? Y entonces aquí ella me dice, vamos a hacer aquí el ejemplo. Me dice Lorena. Y ella me da una daily activity que dice, she works on weekends, por ejemplo. Ah, entonces me está diciendo ahí, eso es lo que me dijo Wendy, ¿verdad? Y ella trabaja los fines de semana. Entonces vengo ahora yo, cuando ya, como ya completé todo el cuadro, imaginen. Ahora voy a practicar. Entonces vengo yo, le voy a escribir aquí la pregunta a Wendy. Y le voy a poner aquí, por ejemplo, does Lorena work on weekends? Y ya la pregunta sí va dirigida hacia Wendy. Entonces yo le digo a Wendy, ok, does Lorena work on weekends? Y a Wendy me tiene que responder cómo. Yes. Yes. She do. She. She. Ajá, vamos a ver. Quiero escuchar. Yes, she does. Sería, no. Yes. Yes, she does. Hey. She does, ¿verdad? Porque es de manera corta, porque ahí estamos preguntando por Lorena exclusivamente. Sí. Yes, y si does. Fuera la manera completa sería yes. Yes, she does. Lorena, yes, Lorena works on weekends. Right? Yes. No sé si me explico. ¿Y vamos a hacer la pregunta y la respuesta o solo la pregunta? No, la pregunta la van a hacer usted y hoy sí su compañera le va a contestar porque la información que usted tiene es de su compañera. Entonces ahora usted le va a hacer la pregunta y ella tiene la respuesta ahí, ya solo se la va a responder. Ok. Ok, ¿is it clear? No me han contestado, ¿va? ¿Yes? Más o menos. Yes. Oh. Va, si no, de todas maneras yo voy a estar pasando por sus salones. Esta okay. Está fácil. Esta está fácil. Ok. Vamos entonces a regresar a los grupos con los que estábamos trabajando, ¿ok?
Mario y Joel, ¿estamos activos? Sí, ¿verdad? Yes. Yes. Ok, very nice. Mario? Yes. Ok. ¿Con quién estaba usted de rato, Mario? Con... ya le digo. Con Carlos, ¿verdad? Roberto Carlos estaba, ¿verdad? No. ¿Con César? Con, sí, con César. César Manfredi. Ok, very nice. Ahorita. Edwin, ¿y usted? Este, de hecho, yo me salí del room porque este, no estoy mucho en la clase, entonces no quiero este, que alguien se quede solo ahí este, haciendo el trabajo, entonces mejor le doy el digamos, a alguien que se quede afuera. Ah, ok, ok, muy bien. Lo voy a agregar siempre a un grupo para que esté por lo menos escuchando ahí. Ok, está bien. Ok, gracias. Es ok. Son cinco okay. Nombres de persona, ¿verdad? Okay. Listo, Wendy. Number one. Comenzamos con una pregunta, ¿verdad? ¿Usted nos regala el nombre de alguien de su familia familiar y su de activity? No. Araceli. Ok, su mamá, ¿verdad? Sí. Voy a hacer como mi tío para allá, que ella me vaya a la pista. Uh-huh. Ok, la tía es my mom, ¿cómo se dice? Ama de casa. Home. My mom home. Mi mamá. Mi madre no casa. My mother is a home. Is a home. ¿Qué dijo en la primera, perdón? My mom is housewife. Housewife. Ok, pero recuerden que ahorita tienen que utilizar acciones. O sea, en este caso, daily activities. Mm-hmm. Y cuando ustedes dicen my mom is a housewife, están diciendo ama de casa. Es una ama de casa, pero no están mm-hmm. dando una acción que realiza una daily activity. Ok. Ajá, y entonces aquí tienen que agregar un verbo de acción. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, my mom cleans the house. Clean the house. Uh-huh. Ajá, porque ya la acción es que limpia la casa. Ok. Okay. Cocina hace el desayuno. Breakfast. Cook breakfast. My parents. Ajá, es que arriba hay preguntas. Ajá.
Teacher, I have a question. Yes, tell me. I don't understand with use the auxiliary with the use third person. Okay. Es la misma que la otra estructura. O sea, siempre es la misma. ¿Verdad? Para la pregunta llevamos el auxiliar, ¿verdad? El sujeto, el verbo y el complemento. Uh-huh. Okay. Y el question mark, siempre. Nada más que el auxiliar aquí sería el does. Y los sujetos que irían puede ser he, she o it. Okay. Okay. O puede ser reemplazado por los nombres. Si hablamos de un nombre femenino, pero, puede ser María, for Juana. Por ejemplo, Joel Díaz, Mauricio, this is brother. He takes a shower at 5 a.m. Okay, esa es una oración afirmativa. Ajá. Uh-huh. With no use in present simple. ¿Cómo no? Sí, porque dice takes a shower, dijo, ¿verdad? Ajá. Yes. Sí. Okay. Sí, okay. Ahí no se usaría el auxiliar, ¿verdad? ¿Cómo no? Ah, no, en la afirmativa no. En la afirmativa no. Solo en la pregunta. Pero cuando lo utilizamos en la pregunta, ya no le agregamos ese al verbo. Uh-huh, correcto. Ajá. Ok. Lo otro es ahí tenemos que formular una pregunta y la respuesta. No. Primero, aquí donde dice el nombre, van a anotar el nombre de uno de los familiares que su compañero le va a dar. Ajá. Ajá. Y luego, también ese compañero le va a dar la acción que realiza ese su familiar en la casa. Por ejemplo, digamos que Joel aquí le escribe el nombre de su hermano, por ejemplo. Ok, entonces aquí pone Roberto, un ejemplo. Uh-huh. Ok, entonces Roberto nos dicta aquí, perdón, Joel nos dicta que Roberto, dice Roberto works in Claro, por ejemplo. Ok. Y nos dice Roberto trabaja en Claro. Ok, muy bien. Uh-huh. Ya me dio la activity que realiza. Luego aquí Susana, digamos que es la hermana. Susana study French. Ah, Susana está estudiando francés, o sea que todavía no trabaja, está estudiando. Entonces ya después lo que yo voy a hacer es, esa actividad que tengo de esa persona, se la voy a preguntar a alguien, ¿verdad? En este caso, ¿quién me la dio? A Joel. ¿Does Roberto working? Claro. Y ya Joel me va a responder, yes, Roberto works in Claro. No sé si me explico. Sí, sí. Yes, yes. O sea que prácticamente ahí lo que más tienen que hacer ahorita es el nombre y la actividad. Ya después, varios. Sí, ya después eso es tomar la pregunta y la respuesta está ahí en el mismo cuadro. Ok. Uh-huh. Thank you. Okay, thank you. Ok, muy bien. Sigamos entonces. Entonces, ajá. Sería la primera, Juan. Uh-huh. Goes for a what? Sí, I am. Y aquí no puedo escribirlo, por eso. No sé por qué no me da. Pero sí, Y la otra sería Rosa. ¿Lee el periódico por las tardes? Ajá. Rosa. Newspaper in the afternoon. Afternoon. A-F-T. Rosa. Y después tendríamos que formular las preguntas con esto. Ahorita armemos las oraciones. Pero esas no son preguntas, son afirmaciones. Ajá, no, aquí está, ve. Ve. Aquí te dicen el 3. Pregunta para confirmar, ajá, con tus compañeros lo que has hecho. O sea, aquí vamos a hacer el nombre y las daily routines, que es lo que estábamos haciendo. Y después vamos a practicar haciendo preguntas.
La segunda era Rosa lee el periódico por las tardes o en la tarde. In the afternoon, ajá, en la tarde. In, I-N-T-H-E. Rosa reads the newspaper in the afternoon. Paper news. Okay, el mío sería Josué. Le digo de Josué. He plays soccer. Es seguridad. Recording in progress. Es seguridad de la alcaldía de San Juan Opico. De San Juan Opico. Okay. Ese vamos a tratar de traducirlo porque. Así que sería. Security work. Security work in the alcaldía. Solo que la alcaldía lo salía de dos formas, ¿verdad? Por ejemplo, sería mayor y town hall. ¿Cuál es la forma correcta, Tish? City Hall. City Hall. City Hall. City Hall. Ok. Hall se escribe como Holme, ¿verdad? H-A-L-E. L-L. Ok. Yes. Ok, thank you. I'm here. Hola. Hola. The teacher, cuando preguntas, tengo una pregunta con Emily go to the school. En la pregunta, el verbo sería goes. No sé, creo que lo escuché un poco entrecortado, no sé si solo yo, pero lo que alcanzo a entender es que me está preguntando que si el verbo en la oración afirmativa es goes, ¿verdad? El verbo ir. Ajá, el verbo ir, o sea, goes. Lo tienen ahí en tercera persona. La pregunta también se aplicaría la regla y se le agrega el es. No. Cuando estamos haciendo una cuestión. No, porque ya llevamos auxiliar. ¿Se recuerdan que les dije? Solo estas reglas son para oraciones afirmativas. Okay. Ok, gracias. Ok. Entonces la tercera sería Carlos, ¿verdad? Espera. Every day. Estás, Roberto, que oye raro. Estás, Roberto. Pero así está bien. Está correcta. Es correct. Yes, does Roberto get up early every day? Sí.
Es viernes, es viernes. Y es Friday, es Friday. Ya quiero dormir. Vamos a ver. Das. Enrique. Das, Enrique. Das, Enrique. ¿Qué le ponemos? Das, Enrique. Report on TV le podemos poner. No, report the TV. TV. En la televisión, in the TV sería. At TV. Ajá, sí. Is correct. Yes. At TV. Das Enrique report at TV. Ajá, está bien. Sí, hoy la respuesta. Vaya. Does Mauricio does Mauricio drive every week? Drive every week. Yes, I does. Yes. 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 He does. He does. Y de la forma larga sería. Yes. Yes. He drives every week. Every week. He drives. De ahí la otra sería Madeline. No, sería does Madeline study English? English. La respuesta yes, sería, si la hacemos negativa. She does. She's no. Does not. No, she does. No, no, she doesn't. No, she doesn't. Uh-huh. Y si lo hacemos de forma más larga, sería no. She... No, she don't. No, she doesn't study English. Okay, the other is. Does Madeline work part-time, only weekend? Does Madeline work part-time, only weekend?
ahí sería yes, she does, forma corta, y de ahí sería yes, she works part time only weekend. Okay. Y ahí sería la otra. Does Eric work at night every day? Está diciendo que no, que la ella solamente está limpiando el primer piso. No, she doesn't. Uh-huh. Luego dice. Voy a hacer como. She cleans the first floor only. Para mí sería. Does she clean the first floor only? Para mí. Eso creo yo. La respuesta sería como que no lo está haciendo, que ella solamente está limpiando el primer piso. Entonces, sí. Entendería que la pregunta sería como si ella limpia ella todo, como decirle, estás limpiando todo el departamento, todo el edificio, y ella dice, no, solamente limpio el primer piso. ¿Cómo se dice edificio en inglés? Building. Sería como, does she clean the building? No, she doesn't. She cleans the first floor only. Okay. Digo. Y la cuatro, como me quedó dos, Eric. Keeps track on the sales. Yes, he does, Eric. Keeps track on the sales. And keeps track on the sale. Track on the sale. Does he keep track on the sale? Mm-hmm. ¿Cómo le quedó la primera, Wayne? Hola, hola. Hola, ¿cómo le quedó formulada la primera? Dos. He fixes de eso que ni sé ni qué es, hace. Aire acondicionado, digo. Ah, ya no van a meter otra vez. La uno habíamos dicho, Juan goes for a walk. At CIM. No era dos, Juan go. Vaya ahí. Juan goes for a walk at 6 a.m. Go. Entonces, en pregunta es: does Juan go for a walk at 6 a.m.? Mhm. En la segunda, ¿por qué no la hacemos como para hacer una respuesta negativa? Como en la segunda dice, Rosa read the newspaper in the afternoon. Ajá. Ese es el afirmativo, el diario. Entonces, ¿qué es la pregunta? No, la pregunta sería, does Rosa
No sé, ya, bueno. Read the newspaper in the morning. O sea, para que pongamos una respuesta negativa después. Entonces, vaya, hagámosla así como le acaba de decir y le ponemos una respuesta negativa. Uh-huh. Does Rosa read the new paper in the morning? Y la in the morning is in the afternoon. Afternoon. Ay, Jorge, ya se está durmiendo. Ya quiere que amanezca. Ya se frició, Jorge. Hasta que lleguemos a este lugar. Vaya. Va, pero ya vamos avanzando. Vaya, entonces, vamos a quedar con Does Rosa read the newspaper in the afternoon. Ah, en Juan no hemos respondido, no hemos hecho la respuesta. Que sería esto. Que dijo que queríamos hacer negativo. Uh-huh. En la primera, donde Juan es yes. He does. Yes, he does. Uh-huh. ¿Y en la de Rosa? En la de Rosa sería no, she doesn't. No, she does. No, she doesn't. She doesn't. Oh, she. Vaya. Hola. ¿Quién hace la de Rubén? Ah, la tres, don Cheto. Ben works in a construction company. Ben works in a construction company. ¿Y esa cómo la? Por eso les pregunto a ustedes. Yo ya dije dos. Does Rubén work in a construction company every day? Podría ser. Y ahí la respuesta, yes. Yes, he does. No, yes. Yes, she does. Mm-hmm. Does Ruben work porque siempre le vamos a ir poniendo el nombre. Sí, le repito, es nombre. Y en las preguntas también. En las preguntas, sí. Porque donde no se va a poner es en la respuesta. Entonces sería... O sea, en sí usted puede poner ya sea el ¿cómo se dice? El I, he, todo eso, o puede ocupar el nombre, no hay problema. Yes, Juan does. Puede ser así también. Uh-huh. Pero sí, en la respuesta. Tal como es preguntar a que seamos. O sea, de las dos maneras se puede, pero aquí no está poniendo el nombre. Ajá. Aquí vamos a poner Does Ruben work in a construction company?
Okay, do you all finish? Yeah. Sí, ¿verdad? Okay, ahorita estamos como cuando un carro ya está con la reserva y tenemos muchos kilómetros para la gasolinera. Okay. Pero la verdad es que hoy ha sido más práctica de ustedes. Yo poco he tenido que participar, ¿verdad? Ustedes han tenido más práctica. En esta clase anterior he sido más yo quien he estado hablando, pero hoy ha sido. Voy a pasar la asistencia. De igual manera voy a mencionar quién va a tener que quedarse este viernes conmigo. Ok, I'm sorry, ¿verdad? O sea, ¿quién va a confesar sus pecados? Vaya. Va a confesar sus pecados y yo se los voy a perdonar ahí. Ok, sí, Nelson. Ah, ok, muy bien. Usted voluntariamente se queda. Vaya, voluntario, yo me ofrezco como tributo, dijo. Okay. Algo le quiere decir, por eso se quiere quedar con ajá. Ajá. Puede hacer, ¿verdad? No, quiere un refuerzo, es Nelson. Exacto. Ok, vamos con Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Ok, César Manfredi Cervellón Sánchez. Ok, Denis Vladimir Vázquez Ramos. Denis Vladimir Vázquez Ramos. Ok, Edgar Ademir Pineda Pineda. Edgar Ademir Pineda Pineda. Present. Ok, Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Present. Ok. Esmeralda Noemí López Artero. Present. Ok. Esmeralda Yamilet Abarca Tobar. Present. Ok. Stephanie Carolina Santa María Hernández. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present. Ok. Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla. Present. Ok. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Present. Ok. Jorge Alberto Orellana Martínez. Present. Ok. José Daniel Juárez Balcáceres. Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Present. Ok. Mario Oswaldo Martínez Mejía. Present. Ok. Milton Antonio Rodríguez Murillo. Nelson David Tejada Martínez. Present. Ok, usted que se va a quedar, ¿verdad? Okay. Roberto Carlos López Escobar. Present. Ok, Roxana Janet Hernández de López. Present. Ok, Wendy Elizabeth Calix Quintanilla. Ok, Joel Moisés Díaz Quijano. Present. Ok, Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Melissa Esther Orellana Rivas.
Present. Ok. Ok, students. Entonces hemos terminado esta clase. Nos vemos on Monday. See you on Monday. Con todas las energías. Ya no vamos a venir así, ¿verdad? Sí. Vamos a venir así. ¿Dónde? Okay. Good night. Good night. Have a nice weekend. Bye. Good night. Bye, teacher. Bye, bye. Como que salieron rápido. Ok, sí, ya estaban todos ya por dormir. Muy bien. Sí, imagino. Disculpe la pregunta. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, es que quería hacer unas preguntitas sobre la. No sé si me logro escuchar. Sí, le escucho. Ok, fíjese que quería ver con lo del libro. Mencionó de que ahora se iban a realizar los laboratorios y el examen. Ajá. Entonces quería ver si me podía dar una idea de cómo es, porque como no tenemos el libro, pues ya nos mandó el libro, ¿verdad? Pero no sé qué sección es, porque yo he hecho dos tareas, pero no sé si solamente son más. Vaya, usted, ya déjeme ver, le voy a decir aquí. Nelson. Creo que está, ¿no? Aquí está, Nelson. Sí, usted solo ha hecho tareas de la tarea de la semana 1. Faltan todas las tareas de esta semana. Y el examen, vaya, ya le voy a lo que es compartir acá, mire. Aquí voy a compartir, por ejemplo. Usted tiene, a usted le enviaron un ingreso a una plataforma, ¿verdad? Que es en la que usted ha ido. Usted aquí busca la unidad 1. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí le da unidad 1. La tarea ya está ahí. Usted solo tiene que ir complementando. Por ejemplo, aquí la tarea 5. Usted completa la tarea. Aquí viene, mire, video. Aquí está la tarea 5. Aquí está. Déjeme ver acá. Acá. Se lo voy a empezar desde la 1. Okay. Vaya. Aquí está la primera clase. Aquí está el video. Y acá donde aparece el lapicito con el cuadernito, es donde está la primera tarea. Entonces aquí está. Usted solo tiene que ir marchando y aquí al final tiene que darle, tiene que aparecerle en azul y darle aquí enviar, donde dice submit. Entonces ahorita tiene que completar hasta las 5, ya tiene que estar completada. Aquí es la tarea 1, aquí está la tarea 2, tarea 3, tarea 4 y luego aquí tarea 5. Cuando termine esa semana, okay, usted le da aquí donde dice next. Hasta que le aparezca acá, donde usted diga, por ejemplo, ¿verdad? Unidad 2. Aquí dice, mire, tarea 6. Videoconferencia 6. Esta ya fue la que yo inicié. Usted le da acá y aquí aparece la tarea 6. ¿Ve? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Aquí le están las instrucciones. Le dice que tiene que ordenar las siguientes oraciones en forma correcta. Están desordenadas, usted tiene que armarlas. ¿Verdad? Ok. Luego aquí está un video de la clase 7. Usted el video no es necesario que lo vea porque ya solo hace la tarea. Se va a la tarea 7. Aquí también, miren. Luego se va a la tarea 8. Y aquí también. Luego se va a la tarea 9. Y aquí también, ¿verdad? Luego se va a la tarea 10. Que es hasta la que tiene que hacer y ya lo hace aquí. Ok. Después de esto, usted le da aquí otra vez, ¿verdad? Siguiente. Y lo va a enviar al examen. El examen viene en 4 partes. Está parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. Usted completa siempre la parte 1 y le da a enviar. Después completa la parte 2 y le da a enviar.
Luego comparte la parte 3, ¿verdad? Le da aquí y le da enviar. Por cada tarea que usted va haciendo, tiene que darle enviar para que se le guarde, porque si no, no se le va a guardar. Ok. Ok, entonces hasta que llegue aquí a la parte 4. Y ya usted la última y le da enviar. Entonces tiene que completar las tareas que le faltan, las 5 de esta semana que pasó y esta tarea. Este examen que va en 4 partes. Ok, anteriormente estaba como una, como, yo vi como, como que eran 10 tareas. Sí, es que por todos son, por ejemplo, usted aquí, miren, cuando le da el curso, como son 4 semanas las que vamos a estar en clase, esta es la 1, ya estuvo, ya eso tuvo que haber terminado. Pero si no la ha terminado, todavía tiene chance de terminar. La sección 2 okay. Son las 5 clases de la semana 2. Y aquí mismo usted le da clic. Uh-huh. Aquí están, miren. Las 5 actividades que tiene que complementar. Una por día. Luego aquí está el examen. Que son 4 partes. Esto, el 3 y el 4 lo va a complementar hasta la... El 3 lo va a complementar hasta el final de la otra semana. Y el 4 hasta el final de la última semana. Ah, ok. Entonces sería 1 y 2, ¿verdad? Sí, 1 y 2. Lo que le falta es la 1 y complementar la 2 y esta parte que dice examen acá. Ok. Entonces veremos, nos metemos ahí. Va. Entonces sí tiene que hacer eso para que así ya usted pueda tener su nota y no se quede sin el puntaje, porque tengo que pasar eso al cuadro también de notas. Ok, digamos que en todo caso no se hace. ¿Hola? Digamos que en todo caso no se hace. Ah, si usted no lo hiciera, el problema es que aunque tenga la asistencia, pero como en las notas no tiene registro, entonces se queda con 0 en la nota. Ah, boludo, no se puede recuperar. Sí, sí, no se puede recuperar, entonces tiene que hacerlo ahí. Ah, vale, está bien, entonces. Ahora, le agradezco mucho. Feliz noche. Bueno, feliz noche, ya sabes, cuídese. Bueno, adiós. Gracias, igual. Bueno, gracias.